Hola amantes de las plantas, los saluda su amiga Ivette. Bienvenidos a un nuevo video, amigos. Hoy voy a estarles hablando de suculentas colgantes. Miren, voy a trasplantar a esta hermosa Sedeberia Lilac Miss para que crezca más y se ponga más bonita. Quiero pues dejarles sus cuidados y de otras suculentas que yo sé que les van a gustar bastante. Amigos, si ustedes están visitando por primera vez el canal, los invito a que se suscriban si es que aún no lo han hecho y a que activen esa campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Bueno, pues vamos a empezar con este trasplante. Yo la voy a estar pasando a esta maceta, miren. Saben que me está gustando más hacer esto de pasarlas a macetas que no sean tan profundas, porque cuando las pongo en macetas un poco más profundas, sí crecen, engordan más, lo único que tiran mucha raíz y después como que se hacen mañosas esas suculentas, ellas quieren más. Entonces no, lo que voy a hacer es que pues para que se rellene aquí alrededor y pues no le voy a poner ahora sí tanta tierra. Miren amigos, esta hermosa suculenta puede vivir con algunas horas de sol, toma un colorido bien bonito, esto lo hace con el frío y pues con el sol. ¿Saben también otra forma de darle mucho color a nuestras suculentas? A esto se le llama estresarlas. Es cuando nosotros les damos muy poca agua. Ellas cambian de color. Por ejemplo, esta cuando le da más sol y le doy poquita agua, se vuelve hasta como un color naranja, así. Ese es su tono de verano. Es también bien bonito. Y ya cuando está pues las temperaturas bajas, les digo por el clima frío, se llega a poner así, miren, como color rosita, púrpura, bien bonito. Y pues cuando no tiene el sol que necesita, pues se pone así como azulita. Miren, a esta le está haciendo falta un poquito de sol. Solo las partes que han recibido más sol es que tienen esta tonalidad tan linda. Esta es una suculenta de hojas gorditas, entonces ustedes ya les he dicho qué es lo que deben de hacer. Entre más gorditas tenga las hojas nuestra suculenta, vamos a darle el riego más espaciado. Entonces a ella yo la riego cada 5 días o una vez por semana, cuando noto que está muy activa creciendo. Y esta suculenta, amigos, se propaga súper fácil por hojita. Todas las hojitas que pongamos de ella crecen. Ahorita la voy a estar propagando, les voy a mostrar cómo la propago. Le voy a quitar una de estas ramitas que tiene por aquí, porque esta es una suculenta que les encanta y que cada que vienen a mi jardín la quieren. No me dura nada, es súper bonita. ¡Ay, qué belleza! Las sedeberias, la mayoría de estas variedades son de rápido crecimiento, y entonces esta Lilac Miss es de rápido crecimiento. Amigos, recuerden que para tener éxito con nuestras suculentas, vamos a colocarlas en macetas, pues también de acuerdo a su tamaño, que tengan buen drenaje. Miren, le voy a poner esta cosita, esta mallita que yo les pongo siempre, porque esta sí tiene el hoyo bien grande. Yo le hice el hoyito bien grandote para que se salga rápido el agua, porque como son macetas de plástico, pues no quiero que vaya a retener tanta agua. Y la tierra que voy a utilizar es una tierra bastante porosita, que es la que yo utilizo pues para la mayoría de las suculentas. Les digo que por cada parte de tierra yo pongo una parte de perlita, a veces hasta dos. Me voy a agarrar las greñas de la bruja. Saben que aquí está bien raro el clima. Hay días que está bien calientito ya, y en la noche se baja la temperatura y en la mañanita está como frío y luego está como caliente. Y ya saben que eso pues no le gusta a las plantas, que estemos cambiándoles la temperatura. Yo creo que ahí va a quedar bien. Amantes de las plantas, yo varias veces ya les he mostrado cuál es la tierra que utilizo, pero pues como en cada video ahí les voy a dejar la imagen. Pero miren, ustedes pueden comprar también, pues no sé, dependiendo de donde ustedes vivan. Para quienes viven aquí en USA,
yo compro, anteriormente compraba lo que es la tierra para cactus y suculentas, y nada más le agregaba un poquito más del humus de lombriz y un poco más de perlita, porque esa tierra lo que tiene es que yo siento que es como pura basurita. Se sube mucho, las suculentas no crecen tan bonitas. Entonces por eso opté mejor a cambiar a esta tierra, que es de la misma marca, solo que esta pues es para cualquier tipo de planta. Y yo le empecé a agregar nada más perlita. Miren, a esta la voy a estar propagando. Y a esta las voy a separar. ¿Saben qué? Voy a echar toda la tierra mejor. Pensaba ponerla en una maceta más profunda, pero no. Esta se va a dar vuelo. Y luego yo ya no tengo espacio para ponerlas así colgantes. No. Miren, esta, lo que me gusta de ella, que aunque pierda, por ejemplo, hojitas, que se quede así pelona, ella sí se recupera. Le sale. Le vuelven a salir. Aquí en la patita, ahorita les voy a mostrar mejor más de cerca. Tiene donde se ha quedado pelona, pero veo que le está saliendo nuevamente hojitas. Ahí está, para que crezca bonita, todo lo que quiera. Se vuelve a rellenar y les digo, cada hojita que pongamos es hojita que nos da una nueva plantita. Por hoja es un poco más tardada, pero sí, también crece, ¿eh? No las desechen. Entonces, a esta le gusta el sol unas 4 o 5 horas, les digo, crece bonita. O sol filtrado todo el día. Ahí está. Miren, yo en la parte de abajo le había puesto la arcilla expandida. Cuando la propagué, solo puse las puras cabecitas de del corte que hice. Y veo que ya todas se enraizó. Por eso me gusta mejor ponerles la arcilla expandida en lugar de la piedrita, porque así la arcilla expandida queda perdida entre la tierra. Ahí está. Ya le urgía trasplante a esta hermosa. Miren, amigos, este tipo de suculenta es como algo parecido al ser un burrito. Se le caen súper rápido las hojitas. Entonces, una manera de evitar esto sería dejándola de regar por lo menos casi un mes. Así, para que ella se deshidrate y quede como bien seca, así, pegadita. No se va a morir la suculenta porque la dejemos de regar un mes, se los advierto. No se muere, solo se hace como un poco más delgadita. Y las hojitas ya no se le caen tan fácilmente. Eso lo vamos a decidir cuando vamos a trasplantarla. Y así no se le caerían pues casi nada de sus hojitas. Entonces yo le voy a estar poniendo aquí alrededor estas hojitas, porque les digo que todas las hojitas de ella sí salen. A este le voy a estar poniendo el enraizante, miren, a lo que corté. Amigos, si ustedes no consiguen este enraizante, no se preocupen. Pueden esperar si quieren un día y después plantarlo. O también lo pueden plantar de inmediato en tierra seca. Recuerden, en tierra seca, para que no se les vaya a podrir su propagación. Y si no, también pueden utilizar la canela en polvo o el azufre.
ahí les doy sus opciones. Voy a poner aquí, este lado. Ahora sí va a crecer más bonita. Toda va a agarrar sol porque por lo mismo de que estaba como muy amontonadita, no estaba agarrando bien sol. Vean qué linda quedó. Ni se nota que la moché. ¡Oh! Aquí me faltaron dos pedazos. Pero bueno, está bien porque voy a propagarla. Vean. Párate. Miren, siempre para esta hay que hacerle un tallo para propagarla. Ahí está. Ponerle su enraizante. Esta le va a tomar como un mes enraizar y listo. Y amantes de las plantas, la mejor estación para realizar nuestras propagaciones es primavera y otoño, que es cuando las suculentas están bien activas creciendo. A esta parte que quedó aquí luego le salen dos y si tenemos suerte hasta tres. Bueno, pues entonces así es como va a quedar la hermosa Sedeberia Lilac Mince. Miren qué generosa, se ve más bonita, más grande. Y todavía me regaló cuántas propagaciones. Es una suculenta muy bonita que deben tener. Déjenme en los comentarios, ya la tienen ustedes. Y si es así, ¿cómo les va con ella? Ya para la número 2, amigos, quiero hablarles del hermoso Cotyledon Pendens. Otra suculenta que puede ser suculenta colgante. Quiero que disfruten esta hermosa floración. Miren, el Cotyledon Pendens florece en la primavera. Es una suculenta que también le gusta el sol. Podemos darle 4 hasta 6 horas de sol. Las tolera bastante bien. O sol filtrado todo el día. Saben que cuando no le damos el sol suficiente, esta suculenta se mantiene como bien verdecita. Cuando le damos las horas de sol que le gusta, toma un color como anaranjadito. Esta está con sol, pero no todo el sol que le gusta. Entonces está como más verdecita. Estas son suculentas que tienen bastante pruina. La pruina es un polvito que ellas crean para protegerse del sol. Entonces cuando vean ustedes su suculenta así como blanquecina con polvito, eso no se la vayan a quitar, ese polvito ellas lo hacen para pues protegerse de los rayos del sol, les digo. Y vean qué hermosa floración da esta suculenta. Y pues también al tener las hojas gorditas, guarda bastante agua. Podemos dar un riego espaciado de cada 5 días, una vez por semana, dependiendo pues el clima que tenemos. Vean qué cosa tan bella. Creo que sí les mostré cuando trasplanté a este Cotyledon. No estoy segura, no recuerdo si lo hice aquí o lo hice por la página del Facebook. Amigos, por ahí aprovecho para invitarlos a que me visiten también por mis otras redes sociales, por lo que es la página del Facebook. También tengo el TikTok o Instagram. Me encuentran igual que aquí, como Ivette Suculentas y más. Y pues por ahí también como que les muestro videos más seguido y de los avances que van teniendo las plantitas, cómo propagarlas, cómo cuidarlas. Vean qué chulada. Coméntenme, ¿tienen ustedes también a esta, al Cotyledon Pendens? Bueno, esta, lo que no me gusta de ella es que cuando se hace como viejita, o también si la mojamos muy seguido por encima, pierde sus hojitas. O cuando no le damos el agua cuando ella lo quiere. Eso sí es como que un poquito exigente. Se le caen las hojitas, quedan los tallos desnudos, pero saben que también esta se regenera solita, le vuelven a salir sus hojitas donde están los tallitos pelones. Miren, ven esas pelotitas chiquititas, es que ella se está volviendo a rellenar. Pero hay ocasiones cuando la ramita ya está muy viejita, y lo mismo si la tierra también está muy compacta, no le ayuda, pues no lo va a hacer y vamos a tener esta plantita así pelona y pues no les va a gustar. Lo que podemos hacer, que es lo que yo hago cuando se pone así, es cortarla, iniciar una nueva plantita.
Esta es de las que enraiza rápido y crece rápido. Miren, amigos, aquí tengo otra. Esta, como no le di como el sol que ella quería, cuando lo quería, tardó un poco en formar la floración, pero ya lo está haciendo. Ya veo muchos botoncitos que ahí vienen, que va a florecer. Entonces, los que todavía no tienen flor, pues yo voy a estarlos propagando. Y algo que a mí me fascina de las suculentas es que son súper resistentes. Que, por ejemplo, esta yo ya la he propagado en otras ocasiones así, cuando tiene apenas formando los botones de floración. Y donde hago la propagación, florece. Entonces, si ustedes quisieran, como si tienen su plantita, les voy a mostrar. Como esta, miren. Así peloncita, y quieren pues recuperarla, pero dicen, ah, ya va a florecer. No se preocupen, ella aún florece, ¿eh? Eso sí, yo lo he visto. Vamos a propagarla. Y cada cachito que ponemos de esta belleza, cada cachito enraiza. Es súper bonita. Ay, es una suculenta que a mí me fascina. Hay unas ramitas que están muy deshidratadas, miren. Estas se hidratarían más rápido en agua, pero también lo hacen en la tierra. Les digo, ya la he recuperado varias veces así. Entonces ahorita voy a estar cortando como esas ramitas que yo veo así como chupaditas. También eso pasa porque ya está como apretada, ya está exigiendo trasplante. No pidiendo, exigiendo que la trasplante. La cotiledón. Oh, esta también crece por hojita. Y miren, amigos, para esta va a ser lo mismo. La voy a estar dejando pues con un poquito de sombra para que enraice. Y listo, vamos a tener más cotiledón. Voy a seguir propagando más, pero ahora quiero mostrarles la otra suculenta ya para terminar el video. Bueno, amigos, miren. Esta, aquí les voy a escribir el nombre porque esta sí no me lo sé. Vean, me tiene fascinada esta suculenta. Este fue un regalo de una suscriptora. Muchísimas gracias, Kelly. Si mira este video, me lo trajo recientemente. Vean qué belleza. Amo esta suculenta. Da unas flores bien bonitas. Veo que solo una aparece. No, dos traen que van a florecer. Vean. Ella mantiene a sus suculentas, miren, en este tipo de macetitas. Y les digo, ven, aunque sean en macetitas chiquitas, sí crecen. Sí la tengo, pero les digo que yo no sé por qué mi suculenta siempre se mantiene así, miren. No cuelga, se mantiene bien compacta. Yo creo que porque yo le doy sol de más. Yo siempre le había comentado de que mi suculenta crece rellena así para los lados, pero nomás no se hace colgante. Pero sí es la misma variedad. Y miren, algo que me encanta de estas suculentas es que son bien resistentes a las bajas temperaturas, amigos. Yo esta al principio la dejé sin resguardar con la manta, así nada más. Y sí lo toleró. Lo toleró bastante bien el frío. Bueno, pues entonces vamos a trasplantarla para que siga creciendo más. Esta veo que ella le puso piedritas. Aún con piedritas, miren, crece. Vamos a sacarla. Ella le pone piedritas en la parte de abajo para drenaje. Yo no le voy a poner piedritas a esta, sino más. Ahí está. Espero pronto estar visitando el jardín de Kelly, el jardín de suculentas de Kelly, porque nos tiene varios consejos para la suculenta. Les digo que ella las mantiene la gran mayoría a la intemperie. Ella las tapa con la manta antiheladas. Sí, porque luego me dicen, no, y ve, yo no tengo invernadero, no se me quieren dar las suculentas. También se puede sin invernadero, amigos. También se puede. Miren, así para que siga colgando esta belleza. Qué bonita. Súper linda. Pues también a esta hay que darle algunas horas de sol.
Esta que yo tengo, que les digo que no se quiere hacer colgante, yo digo que ahora sí ya no tiene pretexto para dónde irse. Yo la tengo con 5 horas de sol. Esta está en pleno sol, está a la intemperie. Y pues esta, no sé con cuánto sol la tendrían, pero yo creo que como con unas 4 horas. Esta es la variegada. Y aquí en este mío yo lo tengo con mixteado. Esta mitad es variegada y esta es pues la verdecita regular. Ya. Que se hace como rojita. Bien linda. En el verano se hace completamente verde. Y cuando está un poquito más frío se pone como púrpura así. Bien bonita. Y pues amigos, la forma bien rápida de propagarla esta es por corte. A como hice las otras variedades, es igual. Así la vamos a propagar. Entonces, esta tolera muy bien las bajas temperaturas. La Sedeberia Lilac Mist también tolera bastante bien las bajas temperaturas. Pero lo que es el Cotyledon pendens, no. Es decir, rapidito se frisa. Bueno amigos, antes de terminar el video, miren, acompáñenme a abrir este paquete que me llegó. Este es una camisa que me mandó a pedir mi hijo. Este emprendimiento que va a ser de mis hijos, ¿eh? Esto no lo voy a estar vendiendo yo, van a ser playeras con mi logo de Ivette Suculentas y más. Me imagino que ahí luego les va a aparecer si ustedes quieren adquirir alguna. Y pues me imagino que él va a mandar a hacer más diseños. Ya les voy a mostrar. Miren, esta como que me la mandaron a pedir muy grande. Vean, ahí está el logo de Ivette Suculentas y más. Miren, él anda viendo que va a hacer otros diseños. Ahí luego se las voy a modelar en algún video más adelante. Pues la tela se mira bien. Y pues yo le dije que color rosita. Me gusta mucho el color rosita. Vean, ahí está el logo pues de la Ivette. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden dejar su me gusta, compartirlo para que lleguemos a muchos lados más. Y como les digo, más adelante ya les va a estar apareciendo por ahí esta mercancía. Pues van a meter más colores y yo espero que metan más diseños, porque yo quiero así como de plantitas y así para todos nosotros, para ya no estar usando como estas playeritas así, que sean pues con mi logo. Amantes de las plantas, me despido. Nos vemos en el próximo video. Les deseo un hermoso día y que la pasen súper bonito.